Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Market, Economía y Negocios, un compendio de las noticias económicas más importantes acaecidas a nivel nacional e internacional hasta este momento. Eddie Matos y Edmundo Ledesma, tenemos todo el placer de compartir con ustedes esta propuesta de análisis e informaciones económicas. ¿Qué tal? Muy bien, contento de estar aquí. Un saludo a toda la diáspora de República Dominicana, a mi pueblo, que lo amo con todo el corazón. Mira, te decía, Edmundo, que tú me enseñaste que los periodistas tenemos que ser pragmáticos. No es lo mismo tú oír una teoría que tú participar. Cuando tú hablas de eso, tiene como dominio de todo. Yo me monté hoy... La experiencia. Sí, me monté hoy en la ruta de la Núñez de Cáceres. Y yo me paré, como no estoy acostumbrado a eso, no me paré en una parada que tienen específica. Cuando le hice la seña, me dijo, no, es más para adelante. Venía con una hermana mía y me dice ella, pero mira, el tipo está parado allá como a 200 metros. Y se paró a esperarme. Cuando llegamos, yo no entendí bien lo que el tipo me dijo, pero me senté y le digo, ¿a quién hay que pagarle? No, que hasta el 26 de este mes es todavía gratis. Entonces quiero felicitar a Wilson, mucha amabilidad, mucha cortesía, mucha grandeza de ese muchacho que maneja una de esas guaguas. Así que todo no está perdido, quién sabe si el transporte en República Dominicana se puede convertir en modélico para el mundo entero. Ojalá que sea así, es lo que uno espera. Entonces, en el camino como que oí a los vagos que estaban de acuerdo con esa ruta. Yo dije, qué raro que los vagos estén de acuerdo con esa ruta, y cuando pregunto me dicen, no, que me gusta que es gratis. Especialmente por eso. Por eso. O sea que hasta el 28 es que le gusta. Sí, de ahí para allá va a haber problemas. Cambia la cosa. Edith, mírate una cosa. Me preocupa algo. ¿Cómo hacer? Lo primero es que coincidimos con el color de la camisa. ¿Está de moda entonces lo verde? El verde. Pero de manera particular, a ti te gusta mucho el verde. Y a ti también. A ti te gusta más que a mí. Estamos sacando chipa con el verde. ¿Está de moda el verde? No, pero a mí siempre me ha gustado el verde. Pero tú lo disimulabas antes. Muy bien. A ti te gustaba mucho el morado. De que surgiera la incluso ver ese tiene verde y morado, tú lo ligas. Antes de que surgiera la fuerza del pueblo, a mí me gustaba el verde. Sí. Ahora tú, no sé, como que tienes unos meses. Tú nunca participaste en la Marcha Verde. Tú nunca participaste en la Marcha Verde. No. Ah, pues no te gustaba tanto. Yo bueno, sí participé de no manera, de acuerdo, manera virtual. No estaba de acuerdo con algunas de sus... Pero la Marcha Verde fue que sacó al PLD, oíste. Ellos empezaron a sembrar el descontento y a demostrarle a la gente, acuérdate del mundo, a demostrarle a la gente especialmente dos temas, la corrupción y la impunidad. Fíjate, le despertaron yo a diría, la gente. Yo diría, se dice, eso es, se puede decir elegantemente, una falacia. No, falacia no. Es una mentira. ¿El qué? Estás faltando la verdad. Pero en mi bolsa se dice, eso es embuste. Mira. Que la Marcha Verde hizo su al trabajo. Al PLD, bueno, claro que sí, hizo parte del trabajo. Al PLD lo sacó la división. ¿Y quién fue que dividió? Mira. Lo sacó la división, ¿no? La división es un concepto. ¿Quién sacó bueno, a quién? Bueno, para mí, el principal culpable de esa división, todos tienen culpa, pero el principal artífice fue Danilo Medina. Pero oye bien, te reitero esto, mira. ¿Cuánto tiempo tenía la Marcha Verde haciendo...? 3 años. Bueno. Hace un año, 2 meses, un año y pico, 2 meses antes de las primarias, el PLD tenía una aprobación de un 57%. ¿Qué había hecho la Marcha Verde? ¡Nada! Si tú tienes una aprobación que oscila un partido político entre un 53% y un 57%, tú estás blindado. Y entonces la ley del desgaste, que aprendimos en la universidad. Pero que no hubo tal desgaste. ¿Qué desgaste? Pero oye, ahí no se dio entonces. Pero escúchame. Escúchame. 16 años del mundo corrido. Ok, 16 años corrido. Antes, 2 meses antes de la división, luego de el desastre que pasó en las primarias, el PLD tenía un 53 a 57%. Según la GALU, no según yo. Entonces, ¿qué desgaste? Ahora, después del 6 de octubre, que luego surgió la fuerza del pueblo y se selló la división, entonces el PLD se desgastó de una manera vertiginosa, inmesurable, al pasar de un 57 a un 35%, pero después de la división. Entonces, el verdadero desgaste, la verdadera destrucción
del PLD fue la división. Tú sabes que a Leonel le dolió mucho eso, mucho. A Leonel le dolió en el alma porque Leonel es un fanático de Carlos Gardel. Entonces, Carlos Gardel decía que 20 años no son nada. Ya tenían 16, Leonel quería completar los 20 y Danilo no lo dejó. Eso no se lo perdona jamás. Mira, el ministro de Agricultura aseguró, oye bien, que los productos, que el arroz, los productos de la canasta familiar, pero en esta manera particular del arroz, no solamente que él aseguró, sino que él desautorizó el incremento de los precios, alegando que hay suficiente producción y que se están tomando todas las medidas para tener el control del precio del arroz en este caso particular. Veamos. Entonces no sé de dónde sacan ellos eso, porque también ahí se discutió el precio que va a permanecer durante todo el año. ¿Cuál? Que es un precio bastante estable, no va a tener ningún tipo de alteración. Quizás en cosas insignificantes, puede ser, se habló ahí de 23,40, algo así, 22, dependiendo del tipo. Sí. Va a ir desde 22 hasta 23 y algo. Entonces, ¿de dónde sacan eso? Hablar de 40 pesos una libra de arroz. Yo creo que aquí no podemos seguir desinformando a la población, ni metiendo de miedo a la población. Aquí hay arroz por mucho. Cruz añadió que su principal objetivo es que todos los dominicanos tengan seguridad alimentaria y que las cosechas se logren con eficiencia, variedad y buen rendimiento. En ese mismo tenor, pero desde el frente, la Federación Dominicana de Detallistas de Provisiones, FEDEPRO, y el Frente Empresarial de Comerciantes Detallistas, FRENCO, pidieron hoy al gobierno del presidente Luis Abinader detener las alzas de precios en los productos de primera necesidad, advirtiendo, oye Edmundo, que si no lo hacen, la libra de arroz podría llegar a 40 pesos. Nuestro experto en arroz, Edwin de la Cruz, amplía la información. La petición fue formulada por Miguel Taveras, presidente de la Federación Dominicana de Detallistas de Provisiones, FEDEPRO, y Agustín Peñaló, presidente del Frente Empresarial de Comerciantes Detallistas, FRENCO. Ya el país no aguanta más el alta desproporcionada de los precios de los artículos de la canasta familiar. Y a los supermercados como a la farmacia ya la están llamando la casa del terror. Ya no a los supermercados nada más, sino también a la farmacia. Los comerciantes detallistas advirtieron que si no se subsidia los productos de primera necesidad, una libra de arroz costaría hasta 40 pesos la libra. Que si no se subsidian los productos de primera necesidad, los productos agropecuarios que están llegando carísimos, nosotros vamos a ver en los próximos días el arroz, una libra de arroz vendiéndose a 40 pesos la libra. Y eso es catastrófico, sería para el pueblo dominicano. También pidieron al presidente Luis Abinader exonerar de impuestos aduanales los insumos de la materia prima importada, facilidades crediticias para su sector y la eliminación de los supermercados en el despacho de las tarjetas de asistencia del gobierno. Gracias a Edwin de la Cruz. Me sorprendió que tú leíste en esa información que el ministro de Agricultura dijo que él va a impedir que sube el arroz, es decir, que él no había tomado la decisión anterior de que subiera. Eso fue lo que tú dijiste. Pero es, no, que él desautorizó. ¿Entonces lo había autorizado antes? Pero oye, ¿qué es lo que pasa, Eddie? Yo voy a empezar de atrás para adelante. Porque la jurisprudencia también se utiliza en economía, o sea, la experiencia de las cosas que habían pasado antes. ¿Tú recuerdas que en una ocasión, cuando explotó la crisis financiera en el 2003, el presidente Hipólito Mejía había emitido o emitió un decreto en el cual él desautorizaba el incremento del tipo de cambio de la divisa? Y digo, no se, se va a vender a 30, 30 por uno. Finalmente se puso en un momento a 50 por 1. ¿Por qué? Porque las variables del mercado, las variables económicas, no se resuelven con decretos, se resuelven con aplicación de políticas económicas efectivas. Bien, ¿qué pasa?
En aquella ocasión, la especulación surgió. ¿Pero por qué surgió? Porque había escasez de dólares. El Banco Central no tenía reservas. Y entonces, ¿cómo podía enfrentar la especulación? No tiene recursos, no tiene cuerpo para hacerlo, no tiene músculos. Ahora bien, inmediatamente se estableció la macroeconomía, empezaron a llegar dólares, las reservas internacionales se robustecieron, se estabilizó la prima del dólar. ¿Por qué en todo este tiempo, en los últimos 16 años, en los 16 años de gobiernos del PLD, no había problema con la estabilidad macroeconómica y la estabilidad de precios? Bueno, porque cuando tú ibas y verificabas las reservas del Banco Central, siempre estaban altísimas, muy por encima de lo que estipulan los reglamentos internacionales de la cantidad de reservas que debe de tener, el volumen de reservas, para asegurar la estabilidad macroeconómica. El Banco Central siempre tenía una cantidad de reservas más que suficiente. Entonces, ningún especulador se atrevía a tratar de manejar, de ganar dinero con la moneda, porque sabe que se iba a quedar con su inversión en la mano, iba a perder. El Banco Central lo aseguraba. ¿Qué pasa ahora? Es lo mismo, no es con decretos ni con una posición autoritaria que se logra, es con la aplicación de políticas que mejoren la producción nacional. En estos momentos, aunque hay buena intención de parte del Ministerio de Agricultura, los precios van a subir por culpa del gobierno. Yo no voy a decir que por culpa del gobierno. Quizás ha habido un poco de improvisación, que yo reitero, quizás hay que recordar lo que está pasando a nivel nacional e internacional y lo que estuvimos viviendo. Hay que recordar que el año pasado entró el COVID, eso trajo como consecuencia un pánico por el tema de la enfermedad, provocó un crecimiento negativo de un 7% de la economía nacional, los ingresos del Estado se cayeron, a eso se le suma que en gran parte del año hubo una crisis política, que eso todavía crea un mayor nivel de incertidumbre. Y por supuesto, los agentes económicos nacionales e internacionales, cuando se encuentran con un panorama de que hay incertidumbre política, una de las ventajas comparativas que tiene la República Dominicana es que siempre hay estabilidad política. Sin embargo, el año pasado no hubo estabilidad política, hubo un alto nivel de incertidumbre. Vino el COVID y vino la crisis económica. Cuando usted compara esos tres factores, evidentemente que los inversionistas nacionales e internacionales para la inversión. Es posible que esa situación haya provocado que la planificación y que la inversión agrícola haya tenido un receso, se haya dislocado, y eso ahora tiene las consecuencias de falta de abastecimiento en una cantidad importante de productos. Producto que escasea, producto que se pone caro. Pero aparte de eso, hemos tenido una inflación importada. Pero déjame decir algo a mí, porque entonces, si tú dices todo, maestro, entonces yo voy a estar aquí como un musú. Bueno, pues déjame seguir de ahí. O sigue. Mira, como tú dices, una de las cosas más importantes que los amigos televidentes deben analizar, y que lo dicen todos los economistas, sean del gobierno, de la oposición, es que esa crisis, especialmente lo que tiene que ver con los productos, la materia prima importada, no depende del gobierno. Yo estaba analizando, que estaba leyendo un artículo en Mundo, y esto me llevó a cuando estábamos en la universidad, de que cuando pasa un fenómeno como este, de esta pandemia que ha impactado la economía internacional, el mundo, los capitales siempre buscan dónde ubicarse y que le genere mayores beneficios. ¿Qué pasa?
que ahora en esta pandemia no es tan fácil verificar cuáles son las inversiones que pueden ser productivas. ¿Qué pasa? Que los commodities a nivel internacional siempre son una buena inversión. Los precios del petróleo siguen subiendo de manera escalonada. Los commodities siguen. ¿Por qué? Porque los inversionistas internacionales invierten ahí. La gente analiza el mundo, lo que nos afecta a nosotros, como el petróleo, y lo que tiene que ver con la producción de pollo y de cerdo. Pero la gente no analiza que también el oro, que en el caso de nosotros, en vez de ser importación, es exportación, el petróleo también, los precios están subiendo. El oro. Entonces, eso contribuye en beneficio de la estabilidad macroeconómica del país. Pero yo reitero, Edmundo, es casi imposible, de que esos productos que están subiendo de precio se puedan estabilizar. ¿Por qué? Porque no depende de la República Dominicana. Hay que seguir viendo, en primer lugar, la evolución del COVID, que va bien la vacunación a nivel planetario, y en segundo lugar, la estabilidad económica del mundo, porque tú lo has dicho, lo han dicho los economistas, la economía de República Dominicana depende del exterior, zonas francas, inversión extranjera directa, la remesa, gracias a Dios, que no han disminuido, porque la mayoría de la diáspora dominicana está en Estados Unidos, y Estados Unidos ha tomado multiplicidad de medidas que no han afectado a la población en términos directos. Entonces, el gobierno, como es un país sumamente rico, le ha dado dinero a la gente y la gente ha seguido enviando a República Dominicana, a México, a todos los países de América Latina. Pero después, el fundamento de la economía dominicana es el turismo. Señores, y no podemos negar que el turismo ha sido impactado de manera poderosa. Entonces, ¿qué es lo que hay que seguir viendo? Apoyando las medidas del gobierno, que son buenas, no desesperarnos y esperar que se vaya acomodando la pandemia para que la economía se pueda entonces de nuevo reinsertar a nivel internacional. Después de ahí, el gobierno no puede hacer muchas cosas. Así es, pero con lo que está pasando ahora, la única manera que yo encontraría en el corto plazo, ya a mediano plazo, a largo plazo, se toman una serie de medidas para mejorar la productividad, para mejorar el financiamiento, etcétera, etcétera, que hacen que la producción se incremente y que los precios sean más baratos. Ahora, en el corto plazo, a mí me parece que o subsidio directo para los productores o importación. Hablando de eso, una nueva protesta se realizó al frente de Industria y Comercio en demanda de que bajen los precios de la canasta familiar y de que baje el precio del petróleo. Edwin de la Cruz con la historia. El movimiento Patria para Todos denunció y rechazó el alza de los artículos de primera necesidad, la cual catalogaron de abusiva. Es injusto e irresponsable que el gobierno de Luis Abinader continúe cargando a la población más humilde el déficit del Estado en sus ingresos, teniendo que pagar 8 pesos por un huevo. Más de 150 pesos por una libra de carne de res, 125 pesos por una libra de carne de cerdo. Indicaron que los incrementos condenan a la miseria y al hambre al pueblo. Eso representa condenar al hambre y a la miseria extrema y a la desnutrición de nuestros niños y de toda la población. ¿Por qué? Yo soy motorista y es difícil la vida para nosotros seguir viviendo así con esta calamidad que este gobierno nos tiene a nosotros. Los dirigentes sociales pidieron una reducción y congelación inmediata de los precios de los artículos de la canasta familiar. Gracias, don Edwin de la Cruz. Edmundo, y en ese sentido, las principales organizaciones populares de Santiago iniciarán en los próximos días acciones de protestas en contra de la política económica del gobierno del presidente Luis Abinader. Los dirigentes de la Coordinadora de las Organizaciones Populares dicen que pese a la pandemia, la población no soporta las cargas económicas. Que iniciaremos un plan de movilización en demanda de rebaja de los combustibles y los artículos de primera necesidad. Que es necesario tomar las calles. Tomar las calles porque precisamente el gobierno se ha hecho sordo y no está escuchando a los sectores que son afectados por esta crisis.
Los dirigentes sindicales y populares de Santiago se quejaron de los altos precios que experimentan los combustibles cada fin de semana. Mundo, está fuerte la cosa, ¿eh? ¿Eh? Pero yo te voy a decir una cosa. Estamos hablando de que el gobierno está enfrentando una situación económica terrible. Muchos dicen, habría que estudiar la historia económica de la República Dominicana, pero muchos dicen que es la crisis más profunda de la historia que está viviendo la República Dominicana en estos momentos. Y entonces tú tienes a un grupo, a varios grupos, por diferentes lugares, diferentes provincias, presionando al gobierno para que haga lo imposible. Aparte de que tiene al propio PRM acabando con el gobierno. Tengo una propuesta para eso, Edmundo. Incluso, óyeme bien, oí con preocupación en el día de ayer que por el nivel de desesperación que tiene el gobierno, por las exigencias que le están haciendo sus miembros de que lo pongan a trabajar en el gobierno, aunque eso implique violar la ley de carrera administrativa, es muy posible que en los próximos días se empiecen a cancelar a técnicos importantes y a empleados que son que están favorecidos con la carrera administrativa sin dar ningún tipo de explicación. Váyase y después cuando se pueda se le paga su... ¿Y la OIT? ¿La OIT está aquí? Tú nada más tienes que ir si te cancelan siendo de carrera y te, hay que responderte obligado. No, se supone que debería de ir a la administración pública, pero eso no sirve para nada. A la administración pública no, a la OIT, Organización Internacional del Trabajo, hay que responderte obligado. ¿Tú no sabías eso? Sí. Si tú eres de carrera y te cancelan, que está ahí, creo que en la Plaza de la Salud, tienen una oficina, y tú vas ahí, tienen que responderte obligado. Bueno, ¿entiendes? Pues... Si no, vienen sanciones a nivel internacional. Bueno, pues aquí se va a armar un lío. Te quería decir que yo tengo una propuesta con relación... Esa gente de Santiago se están quejando, especialmente por los combustibles que toda la semana, y es prácticamente imposible que el gobierno lo siga aumentando. Pero yo recuerdo que la oposición le decía al PLD que lo que había que hacer era modificar la ley para que subieran o bajaran, que fuera una vez al mes, es decir, el último viernes de cada mes. Yo recuerdo cuando yo era carajito, que si me daban una pele, me decían, por ejemplo... Hoy es jueves, me decía, te voy a dar la pela el domingo. Yo cogí un poco de aire, decía, bueno, no me la van a dar hoy, de aquí al domingo y hago ejercicio. Si a la gente le dicen que le van a dar esa pela de los combustibles mensuales, Mundo, por lo menos la gente se prepara, pero toda la semana. Eso está creando una angustia en la gente, Mundo. No, porque, oye, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es peor, desde el punto de vista hasta mediático? Sí. Que a ti te incrementen la semana 3, la próxima 2, la próxima 4... La próxima 3, o que te digan de un futazo, 15. Hay que ver. El mundo, yo te consideraba a ti más humanista. Pero no, no, no. Voy a llamar a la gente de Santiago que vengan a protestar no, no, a tu casa. No, no, piensa que esto. No, oye, ¿qué te voy a decir? Tú, si van a aumentar 15 en el mes, que nada más aumenten 5 al mes. ¿Y por qué hay que aumentar 15? Este pueblo no va a aguantar el mundo. La gente no va a aguantar. Te lo estoy advirtiendo. Ahora, yo lo que te puedo decir es algo. La gente no va a aguantar. Hoy, yo te digo que yo le doy seguimiento. ¿Qué es lo que hoy? Diario. ¿Qué es lo que hoy? Hoy jueves. ¿Mañana qué? Viernes. ¿Qué es lo que hacemos? Espera, déjame yo tomar. Viernes de terror. Mira, ya estamos bebiendo un poquito de agua. Es más, lo voy a decir públicamente. Óyeme, yo ni estoy casi saliendo de mi carro. Se lo digo con toda honestidad. Él lo sabe, no estoy saliendo. ¿Por qué? No aguanto los precios de la gasolina. Oye, lo que está pasando. ¿Tú te recuerdas que antes daban todos los viernes sombras tenebrosas? Sombras tenebrosas. Mandaban colis. Pero tú dices que ese hito me hizo no. Los viernes, viernes noticias tenebrosas. Pero ese hito me hizo no. El economista y dirigente de la Fuerza del Pueblo, Juan Ramón Mejía, consideró preocupante el incremento del precio de los combustibles, sobre todo por la influencia que puede generar en la desestabilización de la tasa cambiaria por la mayor demanda de divisas, aunque está esperanzado que esto cambie en el término del invierno. Vamos a ver. El petróleo y los precios del petróleo inciden de muchas formas en la República Dominicana. Principalmente inciden en la demanda de divisas, puesto que
la factura petrolera en la República Dominicana corresponde al 20-25% de la demanda de divisas para importación. Entonces, en la medida que sube el precio del petróleo, la demanda de divisas también sube y eso puede influenciar en el tipo de cambio. En el pasado año 2020, vimos cómo el turismo dejó de generar divisas en la República Dominicana, pero fue compensado con una reducción significativa de los precios del petróleo. Este jueves, la OPEC cotizó a $63.04 el barril. El precio diario ha aumentado, oye, promedio, todos los días, a 56 centavos de dólares, un 0.9% desde la jornada previa. Mientras el precio medio del barril de la OPEP ha subido en lo que va del mes a los 59.46, desde los 54.38 del mes anterior, un 9.34%. O sea, todos los días aumenta 25 centavos, aumenta 50, aumenta un peso, todos los días va subiendo. Entonces, ¿con qué se paga eso? ¿Con qué cara de huevo? No, es con divisas que tiene que buscar el gobierno. ¿Y de dónde lo va a buscar? Hay una farmacia cerca por aquí. Yo voy a venir aquí con Patillo y con Jota, porque si es verdad que va a aumentar todos los días. Pero le tengo una buena información. El ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, dijo que la vacuna que ya se empezó en República Dominicana empezará a normalizar muchos sectores, especialmente de la economía. Jennifer Peña con los detalles. Desde ayer martes, las autoridades dominicanas realizan vacunaciones contra el COVID al personal de primera línea en los hospitales. El ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, entrevistado en Hoy Mismo, dijo que el plan de vacunación es un empuje para la dinamización de la economía. En la medida en la que la población vaya siendo vacunada, irán bajando los niveles de presión que existen sobre algunos sectores de la economía que son los que restan por estimularse. Sobre todo el sector turismo, que es el hoy más afectado por razones muy obvias. Pero en los demás aspectos de la economía parece ir bastante bien. De otro lado, Paliza dijo que el gobierno contempla reabrir el sector escolar debido a que ya tenemos la vacuna contra el COVID. Creo que serán muy importantes para que ese tema pueda ir encontrando su propia forma. De los más afectados en este trayecto, evidentemente que son esas generaciones más jóvenes, que se han visto afectados porque la socialización que aportan las escuelas es muy importante para la formación de un niño. Asimismo, Paliza reiteró que el gobierno busca alternativas para designar en el tren administrativo a miles de PRMistas que están desempleados. Gracias a Jennifer Peña. Ahora, me preocupa algo, Eddie. Yo no he visto a Juan Gubier quejándose del incremento del combustible. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Juan, un profesional de la economía. ¿Juan Ubiere? Sí, el economista de carrera. No economista. Él es cineasta. Él tiene tres carreras. No, pero de verdad. Él tiene tres carreras. La primera de la UAS fue cineasta. Después estudió economía y sociología. Él tiene tres carreras. No lo sabía. No, entonces cierto. Él sabe que... Pero ¿y por qué con el PLD encontraba que era caro y ahora no? No, porque realmente los precios ahora desorbitantes, tú lo leíste ahora mismo ahí, todos los días el petróleo sube, entonces Juan dice... No, pero que en la época... Él protestó cuando... En la época del PLD, sí. Los precios, digo, de Danilo no, pero sí de Leonel, los precios de los combustibles eran mucho más altos que ahora. Yo compré ese 130. ¿Qué es lo que tú tienes detrás? Dime, entonces, ¿por qué Juan no está protestando? No sé, no tengo la respuesta. Hay maldad en tu palabra. No tengo la respuesta. No la tengo. Mira, de eso sí. ¿Tú sabes que? Yo soy amigo de Juan. ¿Tú sabes que Juan Gubier es agresivo? Yo soy amigo de él. No tengo problema con Juan. Pero no tenga miedo. Además, tiene un equipo peligroso. Equipo peligroso. Así que de eso sí. Mira, vamos con el diccionario. El diccionario económico y Jennifer Peña. Economía mixta.
término que se utiliza para describir una economía en la que coexisten tanto elementos regulados como desregulados, aunque la mayor parte de los países desarrollados aspiran al mercado libre en términos de movimiento libre de productos, mano de obra, etc. También incluyen algunas formas de intervención del gobierno, ya mediante subsidios a campañas estatales o garantizando ciertas prestaciones sociales.